Somos conciencia cauterizada. Esta vez tenemos a... ¡Sonblast! ¡Uh, yeah! Suena reggaetón satánico. Algo así. ¿Qué es Sunblast? Sunblast, ¿qué podríamos decir? Es como volver a renacer para nosotros, porque teníamos un nombre antiguo que se llamaba Absence, y bueno, para nosotros es como que volver a nacer como una explosión de sol, ráfaga de sol. O sea, fue más como que un cambio de perspectiva, digamos, de lo que éramos antes a lo que actualmente somos. Creo que también refleja un poco cómo somos como banda en sí, como que una explosión de sol, como que cuando... tocamos fuerte y de alguna manera agresivo, aunque no hacemos música tan agresiva, nos gusta como que ese estilo de dejarlo todo. Entonces, eso también refleja un poco el nombre. ¿Qué género musical hacen? No estamos tan seguros porque tenemos una variación de géneros. Tenemos algunas canciones que son funk, otras son grunge. Bueno, no, en su mayoría son grunge en los coros. Sí. Pero ahí también tenemos metal, punk, baladas... Tenemos algo, incluso creo que tal vez vamos a tocar una que es como country. Country, oh, sí. Dale. Entonces es full variado. Podríamos decir que sería un grunge. Sí. Post-grunge, por ejemplo. Ajá. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con rock. Tipo progresivo, algo así, ¿no? Dale. No sabemos. Rock and roll, ya, rock and roll. Rock and roll. Lo que queremos proyectar. ¿Podrían presentarse al público? Bueno, hola público, soy Marcel, bajista de Sunblast. Yo soy Dustin, soy baterista de Sunblast y llevo tocando con mi hermano en nuestra banda como... ¿Cuántos? Como 5 o 6 años. Tal vez más. Bueno, ¿qué onda? Yo soy Dylan, soy vocalista, guitarrista y compositor de Sunblast y soy un adicto al rock and roll. Ya te asustas, no mentes. ¿Tienen algún festival donde vayan a tocar en estos meses o algún concierto que quieran promocionar? Sí, en el 8 de junio vamos a tocar en el Prolagua Sideral Fest, por favor vayan, tenemos entradas a la venta y esperamos que les vaya bien. Cualquier cosa en Instagram, nos pueden seguir. Bueno, es un eventazo, como ya muchas personas lo conocen, es un evento full genial, tiene como zona de camping, tiene camiones de comida y un montón de cosas más. Barra libre también, creo que hay como un par de horas de barra libre. Entonces está bueno. Hay tofu para los vegetarianos también. ¿Qué expectativas tienen sobre el festival? Yo la verdad espero que la gente se aloque. No sé si has cachado el Woodstock, el mejor festival de rock and roll de la historia. Espero que se aloquen como unos desgraciados. La verdad sí, sería interesante. Sí. Porque es un festival súper grande y yo ya lo he visto como que un par de veces en Instagram, igual jamás he ido. Y no sé, me interesa full y espero que la gente acolite en todo. Sí, igual, o sea, para nosotros es full divertido ver cómo la gente como que se empieza a prender así, cuando empiezan a apoyar o a saltar o empiezan a, ya que sé, simplemente a vibrar con la música. Es una bestia esa sensación. Y buscamos eso. Se contagia de nuestro rock and roll. Ley, exacto. ¿Tienen alguna anécdota o algún ritual antes de empezar a tocar? Bueno, beber un poco. yo no bebo para nada. Yo sí, un poco, para entrar un motivado. O también a veces solemos hacer un círculo, ponemos las manos y decimos, la vamos a reventar. ¿Y qué equipo Linces? Así, High School Musical. Pero sobre todo beber, cacho. De ahí, además de eso, o sea, yo solo me pongo a calentar un chance así, como que a tratar de calentar mis manos porque... Sí, perdón por el interprete, pero también lo que hacemos es reunirnos todos en la casa y vemos conciertos de las bandas que nos gustan en vivo para inspirarnos más y alocarnos más. Eso también. ¿Tienen alguna sorpresa preparada para ese día? Oh, sí, pero no se la puede. Es sorpresa. Es sorpresa. Tienen que ir, todo el mundo tiene que ir. Sí, tenemos un par de canciones y cosas que hicimos así entre nosotros. Eso es lo que una vez lo hicimos en un momento cuando éramos Absence. Y a la gente le gustó bastante y creo que vamos a volver a repetir eso, pero como sorpresa, entonces. Se aguantan. ¿Tienen alguna anécdota loca en el escenario o algo así? Tenemos una, pero no estaba mi hermano, el baterista. Un día fuimos a tocar el Puyo en un festival de motociclistas
Y bueno, estábamos tocando, todo estaba full eufórico, todo estaba genial, hasta que al señorito aquí, Marcel bajista, se le rompió una cuerda y se le ocurrió ponerse encima del cuello y seguir rockeando como loco. Fue, o sea, fue espontáneo, la verdad, porque no pensé que me iba a salir bien ese momento. Y solo sonó un guau, guau. Cogí la cuerda, me puse en el cuello y fue como que busquemos cuartas. Cuartas, octavas, hagamos lo que se puede. Sí, o también tengo una, no sé si se acuerdan que tocamos en por la zona con estos manes de puño. Dile. Ya, pero bueno, no fue con los de puño, fue con otra banda, pero fue en ese mismo lugar. Ahí me acuerdo que yo estaba un poco mareado, pero las cuestiones eran muy fáciles de tocar. Qué sorpresa. ¿Sí? Entonces comencé a girar mi cabeza y me comienzo a marear, me comienzo a caer para el público. Me iba a caer, me iba a sacar la madre, pero el público me cogió y me empujó para adelante y me levantó y seguí rockeando. Una vez también, esto es rara, pero una vez... se supone que íbamos a tocar en un festival que tenía como una acampada así y tenían unos DJs en la noche, pero terminaron poniendo ambas cosas al mismo tiempo. Sí, y nos mandaron, o sea, mandaron como el escenario de las bandas al baño, al frente, o sea, justo en la puerta de entrada de un baño. Y terminamos tocando ahí, pero igual estuvo genial. ¿Cantan en la ducha? Yo no. Yo tampoco. Soy terrible. Yo un poquito, pero no sé cantar, entonces como que no canto así bien, solo cuando como que cualquier canción así, pero a la maldita sea, porque no sé cantar. ¿Cómo creen que es la escena musical ecuatoriana? Difícil de describir. Es complejo, así sin sonar mala onda. Mentira. No, o sea, es como que complicado, ya que hay diversas bandas de un montón de géneros y siempre existe la competencia saludable, no saludable, pero la hay, y es difícil escalar a veces entre otras bandas y toda la cuestión. Sí, además también, o sea, sí siento que hay como que muchas bandas buenas aquí en Ecuador, pero muchas veces no, o sea, es difícil que encuentren una oportunidad de empezar a darse a conocer, ya que aquí, bueno, tal vez ya sabes esto, pero es full complicado conseguir conciertos o entrevistas o esa clase de cosas, como que no se dan mucho y o las personas no consumen mucho arte o muchos, o sea, tipos de música muy variados. Entonces, a veces es un poco difícil darse a conocer aquí. Para eso estamos, para apoyarles. Gracias. Yeah. Sí, o sea, apreciamos mucho esta clase de cosas. Es genial tener como un espacio para poder desenvolvernos, presentarnos a la gente a la que le gustan diferentes tipos de música en sí, porque hacemos muchas, muchas cosas para muchos tipos de personas. Y entonces eso, apreciamos mucho eso, muchas sí, veces. Gracias. Sí, gracias. Si pudieran abrir un show para cualquier artista, ¿quién sería? Artista internacional, nacional, lo que sea. Primero nacional. Yo diría que la banda que más me gusta aquí, Trébol. Sale Mileto. A mí la banda que más sí, me gusta de aquí creo que es Mini Pony. Y también Trébol, también es una bestia. Pero Mini Pony me gustaría abrir para ellos. Y internacional. Internacional. Foo Fighters. Sí, Foo Fighters estaría una bestia. También me gustaría, no sé, tocar como con bandas de grunge, igual como Dinosaur Jr. o Alice in Chains. Alice in Chains, Smashing Pumpkins. Esa clase de bandas nos gustan un montón y creo que pegaría full como que nuestra banda. Para abrirles. ¿Qué consejo les darías a unas personas, o sea, directamente a las personas que quieren iniciar de nuevo en esto de la música en el país? Que si es que al inicio sienten que no hay frutos, de que no les va bien, que nunca se rindan, que sigan y sigan hasta que les salgan las cosas, porque algún rato sale. Sí, y es difícil, es bastante complicado, pero nada que valga la pena en la vida es fácil. Entonces, eso. Solo hazlo así, Nike. Just do it. Just do it. Just do it. Porque la verdad es muy difícil, es muy difícil. Es una inversión full grande, cuerdas, instrumentos, todo, todo. Es bastante carito, pero si te gusta, lo haces. Igual hay conceptos que uno se bajonea, pero dices, no, hay que darle, hay que mejorar. Fallamos en esto, entonces la próxima la partimos con otra cosa diferente. ¿Qué instrumentos recomendarían a sus oyentes, directamente a los guitarristas para empezar? El piano es muy complejo, pero también a la vez es fácil, es como que lleva tu cuerpo, es genial porque el piano complementa todo, es como que puedes tocar cualquier instrumento si ya tocas el piano, porque conoces las notas, los sostenidos, los bemoles, todo, es mucho más fácil. Yo recomiendo el piano. Yo soy baterista, así que la batería. Yo iba a decir algo parecido, pero porque te da como un entendimiento muy, o sea, un entendimiento gigante del ritmo.
Sí, siento que para mí, por ejemplo, a mí no se me hace muy difícil tocar bajo, porque ya, o sea, tocando la batería como que empecé a entender mucho de rítmica y ni siquiera entender como que musicalmente, sino como que a sentirlo, a simplemente sentir, y creo que eso te ayuda un montón. Yo, para mí, el bajo es lo mejor, así. Aprendí tocando el bajo, me moriré tocando el bajo y así será siempre. Mentira, te gusta la guitarra. No, secreto. Jamás. Toda mi vida. Guitarrista de closet. Si pudieran elegir construir su instrumento o hacer un instrumento desde cero, que es lo mismo, o elegir uno de marca, ¿cuál elegiría cada uno de ustedes? Fender Stratocaster. Ya tiene una Fender Stratocaster. Pero dije a otra y le pondría mi nombre ahí abajo. Y abajo Jack Daniels, porque es mi trago favorito de whisky. Yo, es muy, muy, muy específico. Pero bueno, supongamos que una batería Tama o Ludwig, Tama, si es que es Tama de madera de bubinga, esa madera es como que tiene un sonido como bien potente, así gordo y suena genial y siento que le pegaría full a la banda. Me gustan los redoblantes como grandes y de metal. Todo grande, ¿tú? Sí, qué rico. Bueno, yo creo que cualquiera de la línea Gio de Ibáñez. Mi marca preferida. ¿Qué músico famoso admiran? Pues a mí de lo siempre va a ser Kurt Cobain. Pero también me gustó mucho como la forma de pensar de Marilyn Manson. Él fue el que me llevó a la música. Entonces siento que es una persona súper creativa, inteligente. Aunque la gente lo tome por loco, pero ese man sabe de todo, es un loco. Un montón. Siento que para mí, tal vez Dave Grohl, siento que es como que un artista, al igual que Kurt Cobain, que no se enfoca tanto en la técnica y en esa clase de cosas, sino más en cómo se siente la música, en si se siente bien lo que está haciendo o no. Por otro lado, también me últimamente estoy como que metiéndome mucho en ese mundo, o metiéndome un poco más en realidad en ese mundo de los bateristas técnicos y todas estas cosas. Y hay una baterista que se llama Annika Niles, es alemana, es una baterista genial, toca con un solo pedal pero toca cosas loquísimas y siento que la manera en la que ella puede como expresar cosas rítmicamente, ni siquiera hay voces en su música, solo es como rítmica, pero es como, tiene una forma de expresarse que es como mucho más variada que la mayoría de bateristas que he escuchado en mi vida. Y para mí, Jaco Pastorius. Punto. Así de fácil. ¿Cuál es su canción favorita? Serve the Servants, de Nirvana. Mi canción favorita, no tengo una canción favorita. Difícil. Sí, es que hay muchas canciones que me pegan como que en momentos diferentes de la vida. Y siempre tienen como un lugar especial en mi corazón, pero no son lo que estoy escuchando en este momento. Pero podría decir que en este momento tal vez Cherry Waves de Deftones. Hey God, Bon Jovi. Si fueran los únicos músicos en la Tierra, ¿decidirían hacer música o dedicarse a otra cosa? Yo diría que ambas, porque no puedes solo dedicarte solo a la música, es medio monótono, aburrido. Obviamente haríamos otras cosas, así que no creo que podríamos decidir entre eso. Sí, o sea, igual si fuera el único músico en la Tierra, sí haría música, pero creo que sería difícil lidiar con la presión de ser el único músico en la Tierra. Pero sí haría música, solo que no, igualmente tengo el mismo pensamiento, como que no me gustaría solo hacer eso. Solo hacer música. Hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida y no haría solo música. Yo creo que solo haría música, la verdad, porque eres el único. Tienes que llegar a algo o a alguien. De ley haría full música, solo música. Creo. Pero la pena es que no puedes. Actualmente no lo hago. Cállate. ¿Hay algún artista nacional que admiren? Sergio Sakoto de Crux en Karnak. Me parece una persona brillante, me encanta Crux en Karnak, me parece una de las mejores bandas ecuatorianas. Las escucho desde que tengo unos 4 años, creo, por mi hermano, pero aguante Sergio Sakoto. Yo no sé, no escucho mucho la música nacional, pero me gusta traer unas 2-3 canciones. A mí
Creo que artista nacional, pero supongo que también con artista se refiere como arte en general. Julio Jaramillo. O sea, podría ser no solo música, sino como pinturas y esas cosas. Pero no cacho mucho arte, así que no estoy mucho metido en eso. Entonces, la verdad no podría decirte quién es mi artista favorito de música. Seguramente sí sería Mini Pony, porque es la única banda que escucharon de aquí realmente. Y me parece como que genial lo que están haciendo, como que el uso de esas rítmicas full variadas y extrañas que no son muy comunes en la música en general. Se me hace genial y estoy como que un poco obsesionado con eso. ¿Cómo reaccionaron cuando fueron elegidos para el Pueblo del Agua Fest? Yo la verdad feliz porque ya había tiempo que no habíamos tocado en lugares grandes y fue genial porque el man nos vio tocar y dijo la música es buena y fue genial porque ni siquiera como que cachábamos el festival, ¿no? Nos dijeron que sí queríamos tocar y dije buenazo, ¿sabes? Entonces sí, yo como que me puse feliz. Yo igual, o sea, feliz. No soy mucho de reaccionar así como de ¡oh, no puede ser! Pero sí me pasa feliz. Estaba emocionado de poder tocar igual en un lugar grande con personas que no nos conocen, tocar para un público nuevo. Y eso está genial. Yo sí estaba exaltado cuando me enteré que íbamos a tocar ahí porque festival grande, a los tiempos, con bastante gente, bastantes bandas, buen lugar, de una. Barra libre. Barra libre. Y por fin nos van a pagar un poquito. Barra libre, es lo de menos. ¿Van a quedarse hasta el final del festival? Obvio, vamos a acampar ahí. Sí, hay que apoyar a todas las bandas. En la barra libre. Yo solo lo pensé. ¿Creen que la escena musical ecuatoriana es tóxica o que realmente hay un apoyo entre bandas? Ambas. Sí, ambas, porque siento que tienen como... Siento que ciertas bandas que tienen como que más tocadas o algo tienden a ser un poco como creídos o algo así. Sé que no tienen mucho, o sea, como que no son tan reconocidos, pero solo por tener un par de toques o algo es como que uno trata de compaginar con ellos, pero se portan un poquito sobrados. Ese es mi punto de vista, la verdad, con artistas que he querido compartir escenario, cosas así. Porque yo soy full amiguero, me gusta hacer panas y todo, pero ya cuando la gente se porta así, yo también. No me entiendo. Yo siento que, o sea, siento que es como ambas, porque es normal, creo, para todas las personas a veces ponerse celosos de que ves a alguien que empezó al mismo tiempo que tú y es como que está mucho más avanzado, lo que sea. Pero aún así, creo que hay muchas bandas bastante geniales aquí y creo que deberíamos como empezar a apoyarnos más en sí. Empezar a apoyar a las personas que están tal vez no tan avanzados y igualmente a los que sí. Exacto, como los festivales que yo a veces siento que ponen siempre a las mismas bandas. Eso me parece súper también. Porque hay bastantes bandas que son buenísimas, mejores más, pero como no hay tanto apoyo publicitario, no sé si por la gente... no ponen a otras bandas, o muy de repente ponen, pero sí, eso es, a mí me manejo un poquito eso de que siempre los festivales grandes sean las mismas bandas, porque sí. Ponte, mi banda favorita es Nirvana, o Metallica, o Marilyn Manson, o Alice in Chains, pero si yo les viera cada fin de semana, diría ya, loco, o sea, ya pasaron, que vengan otras bandas, por favor, hay muchas bandas. Incluso las bandas, siento que las bandas de otros países hacen más esto de ponerse a buscar bandas que no sean tan conocidas para que les abran los shows. Por ejemplo, Nirvana hacía full eso de buscar gente que sea como de tu país, o sea, del país del que van a tocar, y simplemente que les guste la música, que sea genial, y van y tocan. Y siento que eso no se hace mucho aquí. Siento que como es un lugar muy cerrado, las personas como que dicen, va a tocar Guardarraya, bueno, por poner un ejemplo, pero siempre ponen como otras o otras bandas que también son conocidas en el mismo concierto en vez de tal vez poner, yo que sé, a Guardarraya y a una banda nueva o dos, porque si ya van, se supone que ponen esas bandas para que vaya más gente, entonces claro, ponen dos y las demás que sean nuevas. Eso así de bandas, no, y eso decía, o sea, es como que full competitivo, ¿para qué? Pero justo así como ya mencionaron antes, siempre hay como que estos eventos en los que en vez de llamar o publicitar incluso a bandas nuevas, bandas más jóvenes, nuevos proyectos, etcétera, ponen a las mismas y a las mismas y a las mismas. O sea, no está mal, no digo que esté mal, pero
sí sería mejor como que un acolite más al resto de banda. ¿Cómo equilibran su carrera o lo que están haciendo aparte de la música con sus proyectos musicales, ensayos y otro tipo de cosas? Ensayamos como 3 veces por semana. Antes era todos los días, pero ya no. Trabajamos, intentamos trabajar incluso para costearnos todo esto que viene de la música. Y sí, o sea, ensayamos bastante, la verdad, y creo que por eso tal vez estemos en un nivel muy bueno. Eso juzgarán ustedes en el Pulo el Agua Sidral Fest. Exacto, justo lo que dijo el Marzo. ¿Cómo puede la gente obtener las entradas para el Pulo el Agua? Pueden inscribir al Instagram de Sunblast. Sunblast, no recuerdo. Sunblast Band estamos, ¿verdad? Sunblast. Sí, Sunblast estamos Band. Como Sunblast-Band. Ahí nos pueden escribir y nosotros estamos vendiendo las entradas. Igual vamos a hacer un giveaway, así que estarán pilas. Sí. O a nuestro manager, el Camilo. Yeah. A los dos managers. El Adrián. Me olvidé el nombre. Y para finalizar, ¿qué opinan sus oyentes y sobre todo las personas que están aquí sobre su música? Ah, bueno, lo que yo pienso respecto a la música de Absent es pues que... Sunblast. Bueno, ajá, Sunblast. Respecto a la música de Sunblast es pues que de cierta forma es auténtica porque mezclan el grunge con muchos géneros que existen. Entonces experimentan mucho con ese género, pero lo llevan a un punto diferente del que ya había estado. Y es algo, pues, se podría decir revolucionario, pues, porque yo no lo he visto en otras bandas. Sí, generalmente se mantienen, pues, en el estilo en que ya están, pero ellos tratan de innovar mezclando diferentes géneros. Hazlo por eso. A la vez, no, sí. No, sí son muy buenos para que me encantan. Me gusta porque es variado, ni muy pesado. Bueno, yo como manager de Sunblast inicié a trabajar con ellos porque me llamaba mucho la atención su propuesta musical, el desenvolvimiento que tienen en el escenario y más que nada la actitud que tienen los muchachos siempre que tienen algún evento, alguna entrevista o alguna situación en la que se vuelva involucrada tanto su vida personal como su música. Entonces, por esta razón, cuando me llamaron a trabajar con ellos no lo pensé 2 veces y... De una me envolví en este mundo de Sunblast y al igual que como dijeron ellos, para mí ha sido un renacer poder trabajar con ellos y estar de la mano de su música tan cercana que ha sido en estos últimos meses. Yo trabajo con Sunblast desde que eran Absence, hace 8 años atrás, y definitivamente sigo diciendo que estos muchachos viven, lloran, sangran y sudan rock and roll. Y cada minuto que estamos haciendo estas cosas, pues lo hacemos por eso, por la música, por el rock and roll y por las cosas que cada uno de ellos quiere cumplir haciendo lo que más les gusta. Entonces yo creo que la propuesta musical de Sunblast es auténtica, es original y va creciendo con los años, con el tiempo, madurando igual que ellos, apostándole siempre a este grunge progresivo que ellos le llaman de alguna manera, reviviendo y dando unos sonidos más... no sé, contemporáneos de alguna manera a un género que muchos pensaron que se quedó en los 2000, pero no, sigue vivo, es 2024 y Sunblast hace grunge. Yeah. Inicio de espacio publicitario. Jack
Visions of challenge overwhelming. Shout comes out, challenge overwhelming. Shout comes out, challenge overwhelming. I can feel like a rat. I don't know why day and there's a way to learn. That works, I say. I can feel like a rat. I don't know why day and there's a way to learn. Shout comes out, challenge overfilled water. Shout comes out, challenge overfilled water. Shout, kiss out, shout, new age, earthfield water. Shout, kiss out, shout, new age, earthfield water. La canción fue Thief y es country. La siguiente canción se llama Town is the Best Lover. Síganos, por favor. En Instagram estamos como Sunblast-band. En Spotify. Bueno, sí, también en Spotify estamos como Sunblast, nombre de la banda. También en Facebook. En Facebook no estamos. Ya, TikTok es de abuelitos, ya no.
TikTok, TikTok también. Sí.